pasa que aquí en Pokémon Blanco 2 no vamos a continuar, nos quedamos aquí en Ciudad Loza después de nuestra sexta medallita. Que bueno, conseguimos con un poquito de dificultad, bueno, no por el líder, sino por el gimnasio en sí. Perdimos una vida, pero ya he dejado F en los comentarios por Iván. Y bueno, no puedo hacer nada, ¿vale? Todos los Pokémon están muriendo de un golpe, no podemos controlar eso. Y nada, tenemos que tirar hoy rumbo, tenemos que coger un avión hacia nuevas rutas, así que hoy pacientes se vengan capturas y cosillas, que no me quiero enrollar mucho, que después hago la intro, como decir, la turra, hermano, de 4 minutos. Hay cosillas, vale, de contar. Están otros Pokémon 40, también los del PC, ya lo enseñaré si da tiempo hoy, si no, pues ya lo enseñaré mañana. Héctor tiene nada nuevo, creo. Sí, a Héctor le vamos a poner, ¿vale? Que me habéis dicho en los comentarios, bueno, en los comentarios, me habéis dicho por Instagram, creo. Que le ponga la objeto que encontramos, la lupa, ¿vale? Para que así no falle tanto, al menos, no sé si creo que sube de 90 a 99, me parece, un 10%, la patada ígnea. Y la verdad es que tenéis razón, eso nos va a venir de puta madre. Más cosillas, salvanada. Jorge le hemos puesto la banda Focus, ¿no? Ya lo visteis. Me habéis dicho, bueno, lo quería decir es que me habéis dicho que lo ponga, creo que fue a Silva, me parece. No, creo que fue a Iván. Pues mira, Iván no hubiera venido perfecto, no sé si iba a hacerle un crítico, pero como comprenderéis, prefiero ponérsela un por 4, es decir, a Serrano, a Jorge o a Ángel, ¿vale? Creo que es lo mejor, la verdad. Pero bueno, de momento ahí está. Silva, que sigue igual también, pero Silva. Silva es un cabronazo. Y diréis, ¿por qué? No sé si alguno diste cuenta ayer. Bueno, algunos sí, que es lo que me habéis dicho. Silva, el cabronazo. Pues un cabronazo. ¿Ven, Silva? Mira lo que tiene Silva. Una piedra hoja. ¡Un tío cabrón! Ya no me vale, joder. No sé si la tendría antes de que muriera Pachicucu, pero bueno, ahora mismo no nos sirve de nada. Porque también pensaba que el Levan evolucionaba por piedra hoja y me había dicho que es por amistad, así que bueno. Ahí está, ahora tenemos ya piedra fuego y piedra hoja. Serrano está igual y Ángel, que se me olvidó ayer enseñaros la habilidad que tiene, tiene filtro. No está mal, a ver. El lucha va a hacer un por 2 en vez de por 4, pero sí es cierto que tiene, teniendo esa tan poca vida y tan poca defensa, yo creo que lo va a matar igual, aunque sea por 2. Pero bueno, si nos hacen algo más débil, pues tenemos esa ventajita. Al menos una habilidad buena, no una habilidad como ausente o una porquería de esa. Y creo que un poquito más. Vamos a tirar ya para arriba. Vamos al aeropuerto, que estamos aquí, vamos a dejar la puerta. Hablamos con las señoritas y a ver dónde nos mandan. Punto muerto, ¿quieres montar el medión? Sí. Despeguemos entonces. Ahí está. Bueno, ahora viene aquí todo trupe. Uff, esperad. Déjame que montar el avión. Quiero hacer las mediaciones en la montaña reversia. Vale, bueno, le damos turbo. No nos interesa esto. Ahí está. El avión este que irá súper lento. Por ahora tiene velocidad más 4. Bueno, en verdad ha ido todo lento, pero bueno. Vale. Pueblo Chamota. Bueno, creo que debería explicarte la razón por la que te he traído hasta aquí. Vale, vamos a leerlo porque no sé qué tengo que hacer aquí. Según me dijo Cheren, unas canallas conocidas como Geoplasma están planeando utilizar Pokémon legendarios para dominar la región de Celia. Como bien sabes, en la región de Celia existen dos Pokémon dragón legendarios, Reshiram y Zekrom. Hace 2 años, Reshiram y Zekrom se fueron a dar por culo y el Geoplasma no debería de ser capaz de emplear ambos Pokémon para sus maquiavélicos fines. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Joder. Vale, tengo que saber qué opina Lirio en Ciudad Kaolin. ¿Lirio es el séptimo líder? Hombre, miramos las medallas. Sí, es el séptimo líder. Vale, dice tipo dragón. Aquí debe ser que no. Vale, nuestro objetivo es... coño. Sí, le he dado que sí, bueno. Le he dado que no es increíble, vamos. Así que vamos a ayudarle. Bueno, lo interesante es que podemos capturar Pokémon aquí. Eso es lo mejor. Y nada, como siempre, si sabéis si aquí hay algo... Que lo uso menos que Peter. Si en esta ciudad nos dan Pokémon, nos dan MT, nos dan algo, vale, decírmelo. Y aquí te pinta que hay algo, ¿eh? A ver qué es. ¿En serio, tío? Sería una puta cuerda huida. No sé qué sería lo que habría ahí, pero cuerda huida seguro que no era. Vale, uy, coño, le he dado otro sin querer. Vale, nada por aquí, nada por allá. Centro Pokémon. Vamos a curar en un Pis, por si acaso. Yo no sé, a ver, supongo que estoy curado, pero por si acaso, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a capturar y a avanzar en lo que es la historia. Mira. Uff. Casi, ¿eh? Por 2 píxeles no podemos capturar Pokémon en... ¿cómo se llama esto? Pueblo Chamota.
Pero bueno, aquí si podemos. Mira, hay objeto ahí y todo. Vale, capturador, por favor. Silva. Vamos, Silva, es que como me digas que en esta serie no ha sido útil, incluso siendo un Blitz, es que te reviento, ¿eh? Captura, aguantas bien, has pegado, has estado en 6 gimnasios, cabrón. Vamos a coger esto, a ver qué es. Ah, no puedo pasar, es por otro lado, ¿no? Bueno, cabezas. Primer Pokémon de ruta, que es... Glameo. Bueno, Purugly, Glameo es la anterior. Bueno, ahora qué tipo es, porque Purugly es muy bueno, pero por su tipo normal es un mojón. ¿Esto qué es? Ah, vale, también te arena por la ruta, no por el Pokémon. Vale, lo dormimos. Somos az... Hostia, loco, no me joda. Silva no, ¿eh? Silva. Me cago en su puta madre, ¿eh? Pensaba que moría, ¿eh? Es que pensaba que puto moría, tío. Porque Machada es muy fuerte. Qué madre lo parió, tío. Estoy últimamente disgusto que no paro, ¿eh? Vale, ¿será lucha? No lo sé, es del sur. Pues toma ahí. Después de esa lucha, porque no ha hecho Machada. Aguanta, ¿eh? A veces también te lo dejan amarillo. No. Voy a tirarle Pokéball ya. Voy a tirarle Super. Voy a tirarle Super porque creo que se capture. Y como se despierte, me pegue Machada, puede que me mate, en fin. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! ¡Esa, hermano! Del tirón. Empezamos el capítulo muy tenso, ¿eh? Muy tenso. ¿Es planta? What the fuck? ¿Es planta, loco? Bueno, pues... Ok, ¿qué te digo, sabes? Bueno, no te para... Para Purugly tipo planta. El último que pusimos fue... No me acuerdo. Se me ha olvidado tacharlo, joder. ¿Fue Chelu? Sí, fue Chelu, ¿no? Bueno, abajo está... Diego Mota, que yo creo que no hemos puesto mote, ¿vale? Espero no equivocarme. Si... Lo diré. Si no es, ¿vale? Pues le pongo el mote a quien le corresponda, ¿vale? Se me había tachado al que lo puse. Claro, como ayer no... Diego Mota, ¿vale? No, joder, diré. Tuvimos gimnasio, no me acordé de mirar los Pokémon que capturamos antes, pero no importa. Mira, ya que estamos aquí, lo miro aquí. De paso vemos qué tal ha salido, pero después ya me olvida. A ver, movemos Pokémon. El último que pusimos fue... Chelu, creo yo, ¿no? Este es... Cayetano, aquí está. Después está... Sans era antes de Cayetano. ¿No? No, no, Sans. Cayetano. No, Cayetano, Sans. Y arriba, que no veo, coño. Chelu y... Vale, y Diego. Vale, pues bien, creo que no me he equivocado, vamos. Vale. Pícara, tiene viscosidad. Bueno en ataque, malo en defensa especial. No sé este Pokémon cómo irá, pero vamos. Tiene absorber hoja mágica, que es un mojón. Mira, con hoja mágica y machada. Va perfecto, la verdad. Y ya por lo que puedo aprender. Y puedo aprender, por ejemplo, Energy Ball o algo así, aunque bueno. No sé. Ahí está, ¿vale? Tipo planta. Bien, porque no tenemos más planta, me parece, aparte de... Del Parasect, de ovejita. Me curo un momentito. Que he venido principalmente para eso, para curarme. Para de paso con el señor Pokémon, ¿sabes? Bueno, yo creo que no está mal. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Al menos un tipo diferente. Vale, aquí podemos esquivar gente. Vale, tenemos el... Me hacen el lío. Madre mía, es que no soy yo aquí el primo de Neo, ¿no? Esquivando aquí en... Garfilada. Refirada, buen objeto. Bueno, no voy a poner repelente, aunque nos haga algún Pokémon aquí. Ahí está, pero que hay una cueva ahí, y a lo mejor la cueva podemos también capturar. Entonces puede ser interesante. ¡Hipopotas! ¡Hipoputas! No sé yo hasta qué punto, hombre, un Hippowdon. Un Hippowdon, oh shit, ¿eh? Muy bueno. Aquí no sé por los tipos que tendrá, pero puede haber sido interesante también. Vale, montaña reversia. Esto es... no lo sé. Ya mira un momento. Esto no es montaña reversa, ¿no? ¿O sí? Mapa, por favor. Que creo que es una ruta. Pues no lo sé, ¿eh? Creo que es montaña reversa también, ¿eh? Que al entrar aquí no cambia, ¿no? ¿O sí? No. Es lo mismo, tío. ¡Qué guarro! Bueno. Pues perdemos ruta aquí. Vamos a hacerle. Nos ponemos repelente.
Bueno, súper repelente. Marca Q, recordadlo. Aquí tenemos un palé de tirón cabeza. Y aquí lo que sí puede que haya son... bueno, objetos. Escama dragón. Uf, ahora aparece un Kindra ya, lo bordamos. Objetos y... y entrenadores, supongo. No, no lo sé. Coño, a ver, no me jodas, ¿eh? Oye, no he conseguido ver. Es que yo esto... te amo. Sé que este volcán es la montaña de Reversia. El caso que quiero llevar a cabo un estudio, el Pokémon Kane Superior. Bueno, que tenemos que ir con ella. Vale, lo bueno es que nos cura, así que bien. Vamos a poner primero... venga, Serrano mismo. Que ya está... Ángel está 41, lo subí ayer sin querer. Claro, no importa, porque por cierto, si entre líder de gimnasio este nivel... 52, loco. 52, ¿dónde va? Nos saca 10 niveles ahora mismo. Vale, lo que vamos a hacer es aprovechar que Bell nos cura. ¡Hostia! ¡Hostia, combate doble, loco! Se viene, chaval, ¿eh? ¿Puedo ponerme Zahori? Flauta azul. Las flautas son muy buenas, excepto cuando te encuentras 500, como me pasa a mí. Aquí objeto, vale, para allá. Pues vamos a tener que ir peleando, ¿eh? Bueno, esta podemos haberla esquivado, pero me ha hecho... Toro, me ha dicho. Es combate doble también. No he leído si ha dicho dos Pokémon. Algo ha dicho de... a la vez. No me jodas, ¿eh? Jo. ¿Triple loco? No, ¿qué dices, hermano? Espera. Hombre, mi equipo intimida más. Ahí no hay una discusión. Vale, anticipación, rastro, robustez de Jorge, perfecto. Vale, a ver. Pulso dragón, Armeganio. Tú vas a hacerle foco al resplandor, Armeganio. Y Jorge va a hacerle golpe cuerpo al Yeudu. Va a matar a Yeudu, aunque sea Yeudu, pero uno menos, ¿sabes? ¡Pues toma ahí! A ver. Vale, neutro. Vale, dejamos la defensa especial. Vale, de puta madre, le va a reventar, mano. Uno menos, pisa, uno menos. Vale, eso era súper eficaz. Tipo dragón, el... claro, el dragón solo afecta a dragón. O sea, tipo dragón, el Meganium. Flipa, ¿eh? Qué guapo, ¿sabes? La verdad es que le pega. Vale, se 41, bien. A ver, con que le pega, malicioso. A ver, es puta mierda. Perfecto. ¿Y qué más me hace? Bueno, espérate, ahora golpe cuerpo. Uf, no lo mata, tío. Pantalla luz, no. Puto Yeudu de mierda, hermano. Bueno, espérate, aquí. El Yeudu del pal, le llaman. Vale. Pulso dragón a Volcarona. Yo creo que muere. Foco resplandor. Claro, es que el único que puede pegarle. Tiene que morir de un pulso dragón, no me jodas, ¿eh? Y golpe cuerpo al Yeudu. Que Jorge no puede pegar al Volcarona. Yo. Ha petado esto. No sé si habéis visto una foto ahí, pero ha petado un poco. Vale, pero parece que está todo bien. No sé, pega un salto ahí al hacer ataque. Pero guay. A lo mejor lo he visto yo, pero ustedes no lo habéis visto, lo habéis visto bien, ¿vale? Pues se me ha quedado como pillado el capturador, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? No he visto, ¿eh? ¿Se ha curado? ¿Con qué se ha curado, loco? Porque este no puede pegarle, ¿no? No puede. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Jorge? Pegar el aire, ¿no? ¿Qué? ¿En esa situación qué hace? Mira a Malajín al Volcarona. ¿Vale? Pulso dragón. Que como estaba antes, ¿no? Agarre. A lo mejor es que se ha curado. Se ha quedado en rojo. Supongo que habrá curado, ¿no? Habrá hecho recuperación o algo así. Vale, poco resplandor. Ah, ya muere. Venga, vamos a dar rápido. Que va a perder aquí un tiempo precioso. Ahí está. Muertísimo. Experiencia para nosotros. Ahí está. Y Rosana a dar por culo. Esta cueva va a ser la muerte, ¿eh? Ya me estoy viendo. Lo bueno es que esta piba no oscura. O aquí por aquí, chavales, es que no pasa otra cosa. Yo creo que será nueva bien, ¿no? Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a poner a Héctor.
es fuego y le afectarán menos cosas, supongo. Veamos rápido. Me queda de destino, fuerte con la montaña. Tío, qué putada que este, la cueva no es cueva reversa o algo así, tío. Eso me hace, hombre. Vale, es que son combates muy chungos, tío. Un combate de cuatro, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, veo, uno es mierda y otro es... ¡Oh, shit! ¿Eh? Regiga, no sé qué tipo puede ser. Esmirgel, tío. Sé que un Esmirgel, tío. ¿Habrá Pokémon bueno, tío? Bueno, es tipo hielo. Fuego, Regigas. A ver qué tal. ¡Toma ahí! En los huevos, a ver. ¡Toma ahí! Vale, neutral. ¡Oh, shit, eh! Vale, a Esmirgel. ¿Por qué es super eficaz contra Esmirgel? ¿No era tipo hielo? Sable místico. Menos mal que no somos normal. Vale, Porygon Z. Vale, esto es otra cosa, hermano. Yo, Audaz, de Regigas. Yo creo que voy a seguir yendo por Regigas, ¿eh? Que me da miedo, pero es que... tiene mucha potencia, tío. Es que tiene mucha fuerza física. Y más sin su habilidad. ¡Pues toma ahí los cojones ahí! Vamos, un critiquillo. Uf, vale, lo que vamos. De puta madre, loco. Rayos gélidos. Buena esfera. Ataques de mierda, tío. Vale, no me pega a mí. Perfecto. Tipo hielo, ¿verdad? Correcto. Ah, toma por culo. Uy, casi. Tiro y tal. ¿A quién? Va a morir. Porygon. Ahí me sube el carajo. Mientras le peguen a Bell, por mí, perfecto. Tengo que tener cuidado porque... Pichi, tío. Pichi Bell, joder. Esto es... Esto es el coño de la Bernarda. Sí, que voy a matar a Regigas, que me da igual. Vamos a darle rápido. Voy a tener cuidado nada más que con... con ese Dewot, que está pegando fuerte, la verdad. Disparo espejo, pues ¡toma ahí! La mierda. Vale. La Arvesta. Vale, hacemos patada ígnea. Voy a darle turbosa, vale, no me gusta. Vale, una. Es que... es combate pesado, ¿vale? Vale, cuidado. No me toque los cojones. ¡Pues toma ahí! Piris, tío, que me estoy comiendo golpes, joder, pégale, joder. Ahí está, muerto. Vale, que saca un Farfetch. El Farfetch ese me da miedo, Voy a cambiar porque como me cura Bell, eso es nabo. Voy a cambiar... venga, vamos a cambiar a Salva. Pues tenemos 3x4 en el equipo, Piris. Residuo había hecho, bueno, no afectaba. Tipo veneno. Fuego esplendor, se afecta, ¿no? A veneno, ¿no? Es al contrario, creo. ¿Sí? Pues toma ahí. Ahí está, perfecto, vale. ¿Qué es eso? Tenemos 3x4 en el equipo. Y hay que tener cuidado con eso, Porque son buenos Pokémon, pero aparte de perder la vida, perdemos Pokémon. O sea, es oh shit. Vale, tú me curas, ¿no, Bell? No me jodas, Bell, sudor, sí. ¿A quién podemos poner ahora primero? Esto es el 41. Me voy a poner a Silva. Silva, confío en ti, Aunque sea un cabrón que me robas piedraja cuando no es necesario, pero confío en ti. Sí, usamos otro aparente. Joder. Ahí, coño. En serio. Qué hija de puta. Me voy a saltar combate doble, tío. Objeto. Machada. Pues justo lo que tenía el que hemos capturado, ¿sabes? Vaya, aquí es un combate doble ahí para nada, tío. Me cago en su prima. Aquí no había nada, ¿no? Sí, sí. Vale, aquí hay una salida de algo. Estoy perdido, pero... dale terror. Pues para salvar nos puede venir bien. Y vaya Gaki. ¿Esa cura confusión? Creo que sí. Vale, tenemos dos caminos. Por aquí y por aquí. ¡Hostia! Esa es la mansión que decía. Vale, por aquí no es. Vale, he confirmado. Aquí viene otra, cuidado con él. Verá, estos son los típicos que me ven. Ustedes lo sabéis, ¿verdad? Verá, el Ruby, verá. ¡No! Vale. ¿Qué pasa? Es aquí, aquí he metido esta zona. Vale. Hay que bajar, supongo, ¿no? Esto, ¿no? Creo que me encuentro, sensación extraña. Vale, aquí creo que es donde sale el de fuego acero este, no me acuerdo el nombre ahora. El núcleo de montaña. Es Atran, ese es Atran.
Guau, soy malísimo para los nombres, ¿eh? Un Pokémon que tenemos con un líquido que parece magma, no sé qué. Usamos otro, aquí hay algo. No, pues no salta ni el. Ni el Zauri. Venga, seguimos. Lo que no recuerdo es si arriba. Vale, aquí vamos este. Si arriba no hemos dejado algo. Creo que no. Creo, ¿eh? Pero no sé. Coño, vale, esa es la piba. Es que había doble camino, ¿no? Sí. Ah, objeto. Vale, perfecto. Huevo suerte. Tenemos ya tres cojones de Silva. Vale, aquí objeto, pero... Es arriba, supongo. Uy, casi me meto en la nube esa porque digo, Pokémon salvaje. Pero aquí no podemos capturar. Sí, pero de repente duran un carajo, ¿eh? Aquí no es, ¿verdad? Estoy más perdido que ni puta idea del padre. Bueno, era para abajo del top, vamos rápido. Aquí está nota este. Me la juego. Vale, el enfermero que nos cura. Aquí tenemos otro dos caminos. Vamos a esquivar este pibe. Si Dios quiere. Ahí está por abajo. Sí, el frente. Aquí. Gema siniestra. Llevamos ya 20 minutos, pero vamos a seguir un poquito, ¿vale? A ver si salimos de la cueva ya. Ya que estamos investigándola, que menos que el capítulo dure un poco más, ¿no? Buceador, tío, es que... es que tenés todas las Pokémon del juego, tío. Vale, hay otro combate doble. Eso es un por culo. ¡Uf! ¡Potoma y Piedra Noche, ¿eh? Interesantísimo. Esta me verás y voy por aquí. Sí, bueno, al menos no nos ve el pibe, así que guay. ¿Qué ha dicho? ¿No hay que de magma? ¿Piedra magma, ha dicho? No sé. Vale, Daphne, vale, esto ya combate es normal, ¿vale? Punto. Vale. Espero que no sea fuego, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, en verdad espero que no sea lucha. Mejor dicho. Vamos a hacer... Surf, por si acaso. Destructor. Bueno, si es normal, me va a comer un poco el flipote. ¡Potoma y! Vale. Y disparo pejo, ¿qué tal? Plumerazo. Eso es tipo normal también. La vida, hermano. Bueno, espérate, que más de 5. Vamos, 5. A esa, cabeza. Menos mal que era poco eficaz, así que bueno, no pasa nada, ¿vale? Me ha dado 5, pero era poco eficaz. No hay problema. Joder, es que aguanta este hijo puta como vamos. Disparo los dos, espera. A ver, como era especial, no me ha asustado mucho, pero tú sabes, ¿eh? Tipo tierra. Mañana hace terremotos, ¿eh? De loco. Vale, guay. Mucha experiencia, ¿eh? Un Firo. Venga, mantenemos para que suba de nivel Silva. Y ahora cambiamos. No sé Firo qué tipo será. Vamos a cambiar a quien falta. Jorge, Salva. Vale, que sacamos Jorge. ¡Yugio! Ahí está. A ver. A ver, copiamos. Tiene Manto Níveo. Garra Umbría. Vale, Garra Umbría. ¿Es fantasma? ¿Puede ser? ¿Eso qué? Ah, vale, reserva. Vale, venga, la pegamos. Potoma ahí, potoma ahí, potoma ahí, potoma ahí, potoma ahí. Uah, chaval, ¿qué? ¿Qué ataque? Más bueno, hermano. Y ahora tenemos más Pokémon físicos, ¿sabes? Vale, el tirón, sí, va 41, que es lo que nos interesaba. Y Daphne, al mamadero. Perfecto. Vale, supongo que aquí, vale, aquí se ven los caminos. Aquí hay objeto, tiene pinta. Perla grande, vale, eso nos queda ir para arriba. Que vamos a ir ya de ya. Vamos a ir por aquí, que aquí podemos esquivar las notas este. Ahí está. Escalera por aquí, esa escalera no me acordaba. Sanamo. Todos los Pokémon, joder, lo que diga. Cualquier día lo me miras todo, a ver qué tal. Huye. Hija de puta, no, ¿eh? Vale, aquí un objeto simplemente. Gafas especiales. Muy buenos objetos en esta cueva, ¿eh? Muy buenos. ¿No te gires? No, le gira para allá, me da igual, pero... Mejor que no se girara para abajo, ¿sabes? Que después pasamos nosotros. Vale, ahora por aquí. Y ahora nos queda. Aquí había objeto. Ah, ok. Bueno, me está viendo un Pokémon. Y nos queda arriba. Vale, pues ahora sí. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mañana... Haremos este combate doble y terminaremos de investigar la cueva. Es que ya si no va a hacer capítulo de media hora y tampoco quiero, ¿vale?
Así que cabezas, capítulo de tranquileo, hemos conseguido muchos objetos muy buenos, hemos capturado Pokémon. Bien, vamos avanzando, solo nos queda llegar a la siguiente ciudad y hablar con el líder de gimnasio, eso nos han dicho. Así que nada, dadle me gusta, comentadme lo que queráis, sabéis que os lo respondo a todos. Suscríbete al suscrito, compartid por ahí, nos vemos mañana con más. Hasta luego.